La modularidad estructura el código en componentes reutilizables que se pueden crear, mantener y testar independientemente de las otras partes del código. Hasta su versión 2020, C++ simulaba la modularidad a través de la separación en dos archivos diferentes de la interfaz pública, el archivo header con las declaraciones anticipadas y la implementación en el archivo fuente con las definiciones completas. Vimos su funcionamiento en detalle en los videotutoriales 19 y 20. Resumimos sus principios fundamentales. El primero, C++ compila todos sus archivos de modo independiente, formando lo que se llaman unidades de traducción. El archivo tiene que incluir todo lo necesario para compilar, porque no puede acceder a nada externo a ese archivo. Pero los archivos C++ deben seguir la denominada regla ODR, la regla de una sola definición, que no permite que un mismo objeto o función esté definido más de una vez en todo el programa. ¿Cómo aunar que los archivos se compilen individualmente con que los objetos y funciones no pueden tener más de una definición en todo el programa? Si muchos archivos llaman a una función, por ejemplo sumar, y cada uno de ellos debe poder acceder a la definición de su función, ¿cómo evitamos que se repita? Aquí es donde entra la simulación de modularidad, a través del uso de directivas de preprocesamiento, los include, y el uso de archivos header y archivos fuente homónimos del mismo nombre. A esto se refiere la simulación de modularidad, porque se divide en dos archivos la interfaz pública en el header y la implementación en el archivo fuente. Para entender cómo funciona, debemos conocer las claves del proceso de compilación, vistas en este videotutorial corto. El proceso de compilación se hace siempre sobre unidades de traducción, pero estas unidades no son solo el código fuente, sino que la mayoría de su código se incluye a través de la directiva de preprocesamiento que usará ese include para copiar y pegar en el archivo fuente todos los contenidos de los archivos que se le indique en sus includes. Esos include se hacen siempre a los archivos .h, que solo contienen las declaraciones anticipadas de objetos y funciones, lo que no vulnera la regla ODR, pero no contiene las definiciones completas que se incluyen en los archivos homónimos de extensión .cpp. Una vez finalizada la fase de preprocesamiento y creada la unidad de traducción, se inicia la fase de compilación, que es individual y cerrada para cada unidad de traducción, que en esta fase de la compilación no puede acceder absolutamente a nada fuera de esa unidad. El uso de objetos o llamadas a funciones compilará correctamente gracias a las declaraciones anticipadas que se han copiado del header en la fase del preprocesamiento anterior. Una vez finalizada la fase de compilación, que puede variar según las arquitecturas de hardware, se pasa a la fase de ensamblado, la tercera, que convierte cada unidad de traducción en un código binario intermedio llamado objeto. El proceso de compilación finaliza con la denominada fase de enlazado, que es en la que cada uno de esos objetos se enlaza creando el archivo binario ejecutable final. Es en esta fase, ya con código binario, en la que el uso de objetos y llamadas a funciones tiene que poder acceder a sus definiciones completas, que ya se han compilado también en su unidad de traducción propia y que ahora se enlazarán con los objetos que las usen o llamen, pero ya como código binario. Esto mismo se puede aplicar al trabajo con clases en C++, que también pueden separar la interfaz de la clase de su implementación en archivos homónimos .h y .cpp. Sin embargo, en el trabajo con clases que vimos en el videotutorial 132, es muy común dejar la implementación, es decir, la definición completa de las funciones más sencillas y utilizadas, como pueden ser los getters y setters, en el archivo header de extensión .h. Esto vulneraría la regla ODR, pero el compilador puede considerarlas implícitamente como funciones inline, que son una excepción, ya que pueden definirse múltiples veces sin vulnerar la regla ODR.
Lo que hace una función marcada como inline o que el compilador implícitamente considere inline es que en cada sitio que sea llamada coloca una copia completa de la función. Esto acelera el tiempo de ejecución al no tener que acudir al lugar donde la función esté definida cada vez que sea llamada. Y al ser de pequeño tamaño no tiene una repercusión importante en los tiempos de compilación y tampoco en el tamaño del ejecutable final. Desde C++ 17 también existen las variables inline, que a diferencia de las funciones inline siempre deben ser declaradas explícitamente y que funcionan a través de una única variable denominada canónica, que se usa en todos los lugares donde se utilice esa variable. Lo vimos en detalle en el video tutorial 44. Así que, aunque diferentes las variables y funciones inline, tienen en común que el compilador, ya en la fase de compilación, no en la de enlazado, tiene que poder acceder a su definición completa, no solo a su declaración anticipada. Así que, al igual que las funciones inline, las variables inline deben definirse también completas en el archivo header, aunque en este caso la declaración inline siempre tiene que ser explícita. No lo puede hacer el compilador de modo implícito como lo hace con las funciones. Este es el modo en el que C++ lleva simulando la modularidad desde sus orígenes, pero con las carencias que veíamos en el video tutorial anterior, especialmente relacionadas con los tiempos de compilación de archivos, que llegan a tener decenas de miles de líneas de código a través de los includes y la transitividad. Los módulos de C++ 20 son una alternativa de modularidad directa a la simulación a través de headers y archivos fuente dominante en la actualidad. Cuando se habla de modularidad directa se refiere a que la separación entre elementos de interfaz y elementos de implementación depende de los mismos elementos, no de su ubicación. Las declaraciones anticipadas siempre serán consideradas por el compilador como partes de la interfaz y las definiciones completas como parte de la implementación. Pero nada impide incluirlas en un único archivo o en archivos diferentes. Esto soluciona uno de los grandes problemas del uso de headers e includes, que obliga a que cualquier cambio, por pequeño que sea en un archivo .h, obliga a recompilar todos los archivos que tengan un include a ese header. Con el uso de módulos, los cambios en partes de la definición o implementaciones completas de funciones o métodos, aunque estén incluidas dentro de un archivo de interfaz de módulo, no necesitan una recompilación de todos los archivos que usen ese módulo a través de imports. Pero siempre que los cambios sean en la parte de la implementación. Sí sigue siendo necesario la recompilación si los cambios son en la parte de la interfaz, en lo que se conoce como firma, declaración anticipada o prototipo, porque el compilador necesita conocerlos en tiempo de compilación. Pero recuerda que con los módulos esto no depende de su ubicación en un determinado archivo. Aunque existen dos excepciones a esto, son las funciones y funciones miembro marcadas con la palabra clave inline y las definiciones de plantillas. Porque en ambos casos el compilador sí necesita conocer sus implementaciones completas en tiempo de compilación. Así que cualquier cambio en la implementación de las funciones inline o en las definiciones completas de las plantillas no solo en sus declaraciones anticipadas, sí obliga a una recompilación del código de todos los clientes o todos los archivos que tengan un import a ese módulo. La conclusión, los módulos en C++ 20 le permiten al compilador conocer qué elementos del módulo forman parte de su interfaz y cuáles forman parte de su implementación, independientemente del archivo en el que se hayan localizado. Y es totalmente posible incluir todo el contenido del módulo en un único archivo, al que se conoce como archivo de interfaz del módulo. Técnicamente, esa división entre archivo de interfaz y archivo de implementación ya no es necesaria.
Pero esta separación en archivos distintos puede seguir siendo conveniente y una buena práctica, pero ya solo en términos de legibilidad y mantenimiento del código, sin consecuencias en su funcionamiento. Pero sí puede servir como medio de lograr interfaces más limpias y legibles para humanos. En general puede ser una buena práctica incluir tanto la interfaz como las implementaciones de funciones en un único archivo de interfaz del módulo, siempre que no dificulte su comprensión y legibilidad para los consumidores. En otras ocasiones puede seguir siendo una buena práctica mantener en el archivo interfaz solo la parte pública del módulo, especialmente si son grandes y complejos, y dejar las implementaciones en un archivo fuente de modo similar a como se hace en el trabajo con headers. Y desde luego, como también ya ocurre con el trabajo con clases en headers, las pequeñas funciones como los getter y los setter, por ejemplo, pueden permanecer en la interfaz del módulo porque realmente no afectan a la legibilidad de esa interfaz. Así que con los módulos, la separación física en cuanto a la localización de interfaz e implementación pasa a depender de las decisiones del programador. Una opción puede ser separar claramente estas dos partes, pero dentro de un único archivo de interfaz de módulo. Por ejemplo, esta sería la definición de la clase persona en un único archivo de interfaz de módulo, persona.cppm, pero con una clara separación entre la interfaz y la implementación. El código empieza con la declaración de módulo con nombre y los imports necesarios a las librerías de la biblioteca estándar. Luego, precedida de la palabra clave export, como vimos en el anterior video tutorial, la interfaz pública con las declaraciones anticipadas de sus miembros. Y posteriormente, separada claramente de la parte de la interfaz, aquí con un comentario, la parte de la implementación con las definiciones completas tanto del constructor como de las funciones getter de acceso. Pero hay otras opciones, como seguir manteniendo en archivos separados la interfaz del módulo de la implementación del módulo. Esos archivos de implementación suelen ser de extensión .cpp y, como ya sabemos, no tiene consecuencias sobre lo que el compilador va a considerar como parte de la interfaz y como parte de la implementación. Así que el programador es libre de decidir qué implementaciones mover a los archivos de implementación del módulo y qué implementaciones dejar en el archivo de interfaz del módulo. Así que es totalmente posible mantener la estructura tradicional que se usa con los archivos .h y .cpp. Moviendo todas las implementaciones de los miembros a un archivo de implementación de módulos y dejando solo los prototipos de funciones, definiciones de clase, etc., en el archivo de interfaz del módulo. Es lo que vemos en este otro ejemplo. Este es un archivo de implementación del módulo, que también tiene que empezar con una declaración del módulo con nombre, para especificar el módulo concreto del que es la implementación. Pero, a diferencia del archivo de interfaz del módulo que vemos aquí, el de implementación no lleva la palabra clave export. Este es un ejemplo del mismo módulo persona anterior, pero ahora lo hemos dividido en un archivo interfaz y un archivo de implementación. Este sería ahora el archivo de interfaz del módulo persona.cppm, solo con las declaraciones anticipadas de sus miembros. Esta es la interfaz pública. Y las implementaciones ahora van en un denominado archivo de implementación de módulo, que aquí llamamos persona.cpp. Le damos esta extensión .cpp y le llamamos persona, igual que al archivo de interfaz del módulo, por razones de legibilidad, porque no es estrictamente obligatorio, pero es muy aconsejable si nos decidimos a dividir el módulo en varios archivos. El compilador sabrá que forma parte del módulo no por su nombre ni por su extensión, sino por la declaración del módulo aquí. Pero sabrá también que no es un archivo de interface de módulo porque no incluye la palabra clave export, solo module persona.
Observa que tampoco incluye una declaración import para el módulo persona, que sí tienen que incluir los archivos consumidores del módulo, porque el uso de esta declaración module persona incluye implícitamente ya ese import. Además, en este archivo de implementación no debemos añadir los exports a las definiciones completas de clase. Como vemos en los archivos de implementación del módulo, nunca aparece la palabra clave export. De este modo, se separa claramente la interfaz pública de un módulo de su implementación interna, permitiendo al compilador comprobar qué partes del código son visibles y accesibles desde otros módulos. Respecto a los imports, el archivo de implementación no necesita añadir de nuevo los imports que ya se incluyan en el archivo de interfaz del módulo, pero puede necesitar imports para los cuerpos que incluye que no se necesiten en el archivo de interfaz del módulo. Así que en un archivo de implementación del módulo sí es posible incluir imports. Aunque en este caso las mejores prácticas aconsejarían incluirlos también en el archivo de interfaz del módulo, lo que haría innecesario repetir el import en el archivo de implementación. De todos modos, si incluimos imports o excepcionalmente includes en los archivos de implementación del módulo, debe hacerse como en el archivo de interfaz del módulo, en el denominado fragmento de módulo global, con la misma sintaxis que en los archivos de interfaz del módulo. Así que debemos recordar que todas las declaraciones import, tanto en el archivo interfaz como en el de implementación si lo hay, estos imports deben estar en la parte superior del archivo, después de la declaración del módulo con nombre, pero antes de cualquier otra declaración. El resto es simplemente la definición completa, la implementación del constructor de persona y sus funciones getter. Aquí, como ya sabemos, se abre todo tipo de variantes. Podríamos haber dejado las declaraciones getter en la interfaz o lo que quisiéramos.